Pues muy bien, después de ese video que se volvió, digamos, viral en donde hablo de perfumes altamente sexuales, hoy vamos a estar con mi novia Cintia Arias. En la parte femenina de ese video vamos a platicar de 5 perfumes altamente sexuales para mujer. Entonces, quédense aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Larcón, bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Estoy aquí súper, súper bien acompañado, como cada vez que me visita mi novia Cintia Arias. Muchas gracias, gracias mi amor, gracias a todos por recibirnos. Estuvimos leyendo sus comentarios y Uf. fue, híjole, súper, súper importante para nosotros hacer este video porque no podemos dejar a la parte femenina atrás y entonces por eso voy a tomar un poco los micrófonos de Primal Scent para recomendarles una pizca de sal, como dice Roberto, siempre lo que yo he probado, lo que me funciona, lo que, bueno, lo que hemos olido en estos años. Sí, y sobre todo que son perfumes increíblemente sexys, ¿no? Y que tú los compruebas, eso es lo más importante. Que no les estoy mintiendo, sino que aquí tenemos el check. Aquí está el check. Funcionan y funcionan muy bien. Pero antes de eso, vámonos con dos disclaimers. El primer disclaimer es con respecto a que nosotros pensamos que la perfumería es unisex en un 90-95%. Desde luego hay perfumes que tiran a un lado mucho más femenino o masculino, pero Cintia y yo creemos que la perfumería es para todos, que los aromas no tienen género. Entonces, por esto es que muchos de los perfumes que salieron en el video pasado, que por esto les vamos a dejar por acá arriba, son perfumes unisex y invito a todos y a todas a que prueben, incluso los que dicen, perdón, gentleman, los que dicen por hombre, los que dicen para hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pH de cada persona está la magia y la función de un perfume. En ella puede estar una nota mucho más prominente que en mi piel, aunque estemos hablando del mismo perfume. Entonces, pues es el primer disclaimer. Nosotros pensamos que la perfumería es unisex. Y en el disclaimer número 2, me gustaría platicarles que si ustedes están interesados en estos perfumes, acérquense a sus tiendas departamentales locales. Si están en México, por ejemplo, pueden ir a Liverpool, Palacio de Sears. Hierro, Sears. En fin, un buen de lugares donde pueden ustedes conseguirlos. Y si están en México, les recomiendo que entren al grupo Pamex Perfume Adictos México en Facebook. Les voy a dejar por acá abajo toda la información del grupo para que vayan. Y ahí hay vendedores de confianza donde ustedes pueden encontrar los videos que vamos a mencionar ahorita, perdón, los perfumes que vamos a mencionar ahorita, los perfumes que mencioné en el video pasado. Entonces, realmente vale mucho la pena estar ahí en esa comunidad de Perfume Adictos México. Recuerden, es un grupo de Facebook y hay vendedores de confianza. Si están en otros países, pues intenten acercarse a sus tiendas departamentales para poder probarlos. Recuerden siempre probar antes de comprar. Esta es la lista de perfumes que a mí me matan cuando ella se los pone. Y la pasada fueron la lista de perfumes que a ella la derriten cuando me los pongo. Y justamente eso hace esa química súper sexy, súper sexual. Entonces, pues bueno, ahí están los dos disclaimers. Y ahora sí, vamos con esta lista que está brutal. ¿Lista? Lista. Perfecto. Vámonos con el primero. ¿Cuál quieres? Venga, ese rojito, Ok, este pásamelo. rojito. Por favor, muchísimas gracias. Y bueno, pues este Uy. es la tentación completísima. Y les quiero contar un dato personal. Fíjense que con este perfume yo conocí a Roberto, lo traía puesto. Y me acuerdo que incluso en la plática, ¿no? Que fue muy amena y que nos conocimos súper, súper bien en esa plática. Se acercaba él un poquito a mi cuello, ¿no? Y entonces esta es la manzana de la discordia porque es literal, Hypnotic Poison de Dior es una joya, es un perfume que siempre voy a recomendar para esas situaciones de quiero que te muerdan, ¿no? Quiero que estén ahí, ahí, ahí encima y que, bueno, hace el juego perfecto para el previo, ¿no? Que creo que es lo que estamos un poco buscando, ¿no? De Sí. dónde empieza esta atracción y, bueno, pues Hypnotic con esa vainilla que tiene tan peculiar, creo que lo logra completamente. No, totalmente, no tengo otra cosa que decir, más que es un perfume hiper sexy, hiper sexy, por lo menos para mí me parece uno de esos perfumes que
En cuanto se lo pone, me remonta a cuando la conocí, a cómo estaba vestida cuando la conocí, lo que platicamos cuando la conocí, y esa atracción, tensión sexual entre ella y yo en ese momento. No sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos. Pero miren, aquí estamos. Entonces, si ustedes me dicen un perfume como catalizador, digamos, la misma labor que hace Armani Code Profumo del video pasado, este es ese catalizador para que las cosas empiecen a funcionar y todo se vuelva más erótico y todo se vuelva más sexual y mucho más sexy. Entonces, esta es una verdadera joya. Qué bueno que salió en la lista. Qué bueno que salió en la lista. Y bueno, pues anótenlo por ahí. Más adelante les voy a dejar ahí en los comentarios la lista de todos para que los anoten y los busquen. Sí, va a estar de hecho en el comentario fijo en este video. Entonces se van a la lista, se van a los comentarios, a la sección de comentarios, y ahí van a encontrar la lista completa con los nombres por si quieren buscarlos. Súper, vamos al siguiente. Vamos. Y bueno, pues les tengo esta súper recomendación de una casa preciosa que me encanta, que es Jo Malone, y que bueno, pues desde la primera vez que olí esta fragancia sin crema, sin absolutamente nada, dije, wow, esta es una mujer súper mística, una mujer súper interesante, quiero conocerla, quiero ser esa mujer, ¿no? Y, claro. Y va como para estas chicas que a lo mejor nos da un poco de pena hablar, pero que sabemos que tenemos toda la actitud para ser, ¿no? Entonces creo que este abre paradigmas. Se llama Mir and Tonka de Jo Malone. Por favor, búsquenlo en las tiendas donde encuentren esta marca, porque es preciosa. Toda la marca yo la recomiendo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir de esta mirra y tonka? Literal, ¿no? Habla en sí. El perfume por sí solo es un humo, es una mujer mística, sexy, que atraviesa el cuarto y que dices, wow, quiero conocerla y quiero acercarme a ella porque algo muy interesante tiene que decirme. Y bueno, a pasar a lo que sigue, ¿no? Creo que eso sí es. Sí, este video es justamente para eso, para pasar a lo que sigue. Y mientras aquella mujer es muy escandalosa, mientras Hypnotic Poison es una mujer muy escandalosa y muy llamativa y de, hey, véanme todos, aquí estoy, es el lugar, cómanme a besos todos, van a desearme. Aquí esta es una mujer que de forma muy misteriosa, de forma muy enigmática, te envuelve y te conquista y te domina hasta cierto punto, porque es una mujer súper interesante también. Entonces, para mí, esta casa a mí me encanta. Yo tengo dos perfumes de Jo Malone. Tengo Bronzewood and Leather y tengo Cypress and Grapevine. Pero este, para mujeres sexy, 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 cuasi erótico, sin problema, para una mujer que quiera sentirse misteriosa, mística y enigmática, ¿cierto? Recomendadísima. Recomendadísima. Y bueno, vamos con la siguiente recomendación para esas mujeres que van con todo. Literal, van con todo. No quieren que las adulen, no quieren, o sea, literal, yo voy por lo que quiero. Y es esto. Este perfume es el voy por lo que quiero. Ya tú te vale lo que pase. Opium, o sea, Black Opium es maravilloso. Este es de Yves Saint Laurent, por favor, búsquenlo también. Creo que les da una confianza y una seguridad que de por sí es de una mujer que ya la tiene, ¿no? Entonces, claro. Totalmente el chico o la chica o con quien sea que quieras tener esta relación, o sea, se va a voltear y va a decir, sí, claro, o sea, tú tienes muy, muy claro lo que quieres hacer el día de hoy, ¿no? Y esto es para eso, justo para llegar con todo. Así, tal cual, no hay de otra. Es una mujer que llega a dominar. No es que se tenga que ser la interesante, a pesar de que lo es. No es que sea mística, no es que sea enigmática, misteriosa. No, es que aquí llega y no hay de dos opciones. De hecho, ella va a escoger con quién se va a la cama esa noche. Entonces, es una bestialidad, es una verdadera maravilla de perfume. Y gracias por comprártelo. No, al contrario. Búsquenlo, por favor. Búsquenlo. Black Opium de Yves Saint Laurent. Y bueno, pues ustedes dirán, híjole, estos son súper aventados y ya van con todo. No. Hay también unas situaciones en las que son planeadas, en las que también se busca esta relación que sea muy tierna, que sea un momento donde te pusiste de acuerdo y vámonos a una cabañita, vamos a pasar el rato juntos, incluso una tarde fría de Netflix.
este perfume va justo para esas ocasiones en el que ya está muy planeado, pero que quieres darle el toque extra sexy, ¿no? Y estoy hablando de esta preciosura que se llama Rosa Nobile, de una casa que nos encanta, que es Acqua di Parma. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es una rosa, literal, voy a empezar desde el principio y voy a terminar rapidísimo, de esta rosa con almizcle. O sea, imagínense en la piel de cada una de ustedes el boom que puede hacer, porque cada una tiene un diferente hedor y cada una tiene un diferente forma de proyectar. Y bueno, pues esta para mí creo que ha sido como la más sensual, podría decirlo, la más sensual, pero también la más adecuada para esos momentos en los que ya sabemos qué va a pasar. Sí, o sea, cuando hablamos de almizcle, hablamos de que el perfume va a ser sexy, ¿no? Pero cuando lo mezclas con la parte tersa, sedosa, tierna de la rosa, se vuelve una cosa embriagante sin que tenga algún tipo de nota alicorada. Es un perfume que a mí me provoca esa sensación de quiero acostarme y a tu lado, y quiero estar ahí a tu lado, y sé que algo va a pasar, pero la ternura del hecho, la ternura del momento, domina la situación. Es un perfume que a mí me encanta porque es una rosa sexy y a la vez muy tersa. Es un perfume que a mí me encanta. Es tu recomendación nicho. Así es. De esta lista. Repito, vayan y acérquense a sus tiendas departamentales para que los prueben, porque de verdad, esta, para esos momentos en donde ustedes están pensando que ya va a pasar, es un encuentro consensuado, ¿no? Ya sabemos a dónde vamos, pues esto, pues ya sabemos a dónde vamos, y es muy sexy, sumamente sexy. Vamos. Vamos. Bueno, pues vamos con la última recomendación oficial, porque por ahí les tengo un bonus especial. Y esta recomendación oficial es ni más ni menos que de Atelier. Atelier es una casa preciosa que nos encanta aquí en México y que, bueno, pues tiene este perfume que se llama Café Tuberosa, que fue un gran regalo que me hizo Roberto, porque yo lo veo mucho en esas citas donde va a haber un juego de palabras, ¿no? O sea, realmente sí, es una cita muy ingeniosa donde va a haber un juego de palabras. No está segura de que vaya a pasar, pero con esto, o sea, sí o sí va a pasar, ¿no? Entonces, es un café muy alicorado, muy rico, y para aquellas que tienen un poco esta percepción de no me quiero poner algo que huela a licor, no quiero oler alcohol, esta es una gran opción. No es agresivo el alcohol, al contrario, creo que juega muy bien con esta tuberosa que bueno, pues está aquí, se ve en el jugo del perfume, que es fuertísimo, y que con 5 sprays bien ubicados vas a tener un gran resultado, porque proyecta muchísimo, te deja hablar, tiene los momentos adecuados en los que va a estar aventando el café, los momentos adecuados donde va a estar mandando un poquito ese licor dulce. Entonces me encanta, la verdad es que es de los mejores regalos que me han dado. Y pues en una práctica botella de 30 mililitros, porque esto también es maravilloso, lo puedes traer contigo y me encanta. Sí, justamente, primero, los 30 mililitros, Cintia y yo creemos que los perfumes de 30 mililitros son realmente las mejores compras, porque cuando tienes muchos perfumes es básicamente imposible que te acabes un perfume de 100 mililitros en un año. O sea, yo tengo en la colección 90 y tantos, 100 y algo, y no me he acabado ni uno. Sí. O sea, entonces esos son perfectos, esos 30 mililitros son perfectos. Igual, como dices, que sea tamaño de viaje, está perfecto, porque va directo a la bolsa, va directo al bolsillo, y cuando necesites reaplicarte, justo para el momento donde okay, ya empieza esto a calentarse, vámonos, y está perfecto. Pero el olor, a ver, el café es una nota que a mí me gusta muchísimo, pero no es un café como Salvatore Ferragamo Uomo, ¿no? que huele a cacao. No, es un café tostado, es un café delicioso. Y si a eso le agregamos el hecho de que tiene la nota de nardo, tuberosa es igual a nardo, que a mí siempre me ha parecido que el nardo es un aroma que parece como una flor carnosa, mordible, apapachable, todo esa onda, todo eso lo tiene aquí.
se siente esa parte con ganas de morder una rosa carnosa, una flor carnosa de la del nardo, combinado con una nota de café, que está maravilloso. O sea, lástima que Atelier Colón ya no está en México, pero acérquense otra vez a Perfume Adictos México, si nos estás viendo desde México, y ellos te van a guiar en la dirección correcta para que vayas y consigas este y todos los perfumes que vamos a ver acá. Entonces, bueno, que ya vimos acá. Entonces, pues sí, este, no sé si sea, no me gustaría poner cuál es mejor que otro. Sí, claro que no. ¿Cuál es, cuál es el mejor de todos? Uh-huh. O sea, no es un ranking. No. Pero, en definitiva, todos tienen una conquista, un punto de conquista, un punto de picardía, un punto de sensualidad innegable y erotismo al 100%. Entonces, este también es buenísimo y... Busquen Atelier Colón. Sí, toda la lista está genial. Sí. Ya quiero que acabe el video. Yo también. Ok. Y bueno, pues de bonus les traje una maravilla que me encantó. También fue un muy bonito regalo que nos enviaron por ahí los amigos de Victorum. Y es este Alessandro número 5. Por ahí les voy a poner igual también, Roberto, en la cajita de descripción toda la información de Victorum para que los puedan localizar y que les compren y que les pregunten. Este es una inspiración maravillosa de una fragancia que les platiqué por ahí que iba a comprar y que, bueno, pues todavía no lo he hecho, pero me acerca mucho a pensar en ella, que es de Tom Ford y se llama F Fabulous, o ahora que lo hemos estado analizando de forma diferente, Fabulous. Ajá. ¿No? Fabulous. Fabulous, esa. Y bueno, pues esta es una inspiración sumamente, no podría decir idéntica, pero muy, muy cercana. O sea, sí. pasan las horas y de repente yo me sigo sintiendo muy sexy, me sigo sintiendo súper confiable, confiada. O sea, esta es una bestia para arrasar, ¿no? Que nada te detenga, literal, que vayas con todo y que te dé ese toquecito de confianza, que tú ya nos platicarás por qué de las notas. Sí, tiene un tema de almendra con cuero y además sándalo, pero es un sándalo súper, súper reconocible. Es un sándalo que de inmediato vas a decir, esto huele a madera blanca. Y esa sensación de madera blanca envuelta en cuero embetunado con almendra se vuelve sexy, se vuelve empoderado, se vuelve sumamente interesante para mí. Totalmente recomendable. Mis amigos de Victorum, vayan por favor a seguirlos. Les vamos a dejar aquí la información de Victorum para que se acerquen a ellos vía Instagram y por ahí los contacten para que tengan su perfume. A mí me enviaron 4. Ya salió en videos pasados, ya salieron 2 de ellos. Me falta hablar por ahí de uno más. Pero este, como inspiración de esa F Fabulous de Tom Ford, está genial. Te acerca muchísimo y sobre todo, pues no te compromete a pagar, ¿saben?, $250 por una botellita de 50 mililitros de Tom Ford. Y aquí tienes algo que se acerca mucho, no es, pero se acerca muchísimo y tiene un aroma impactante. A mí este perfume, como fragancia sexy, como fragancia de empoderamiento femenino, a mí me vuelve loco. Es una maravilla. Súper. Pues muy bien, amigos, estas fueron las recomendaciones de mi novia Cintia Arias de perfumes altamente sexuales para mujeres. Muchísimas gracias a todos por ver ese video, que más allá de que se haya vuelto viral, me parece que la oportunidad que tengo de acercarme a muchísimas más personas siempre va a ser invaluable. Estoy agradecido hasta el cansancio con ustedes, estamos agradecidos con ustedes porque nos han permitido entrar a su pantalla, a su celular, y nos han visto, ya sea que les guste el video o no, nos han visto y eso siempre se agradece muchísimo. Entonces, pues esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte al final. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, coméntame y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram en @primal.scent y a Cintia la puedes seguir en @sindistorsion. En Instagram. Entonces, allá nos vemos para platicar. Y pues, sin más, algunas palabras. Muchas gracias. Creo que ya nos tenemos que ir. Como que ya acabó el video, ¿no? Videos, ya acabó. Ya. Entonces, ya, vámonos. Ya. Bye. Bye. Yo soy Roberto Alarcón. Muchísimas gracias por quedarte al final.
Nos vemos en el siguiente video. Cuídense muchísimo. Bye, bye.